Ten Golf. Este jueves en Desmarcados, medicina deportiva con el especialista Manuel Méndez, jefe de traumatología del Hospital Fátima. Las lesiones de los deportistas de élite y sus tratamientos, como siempre aquí, en el Desmarque Radio. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear fedgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu handicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños. Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo, a ver, www.fedgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid. Tu mejor golpe. Ten Golf. Más bonita que ninguna. Bueno, pues paseando por el PGA de Cataluña, hoy martes, paseando que te vi, David, ¿con quién nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado con Gonzalo Fernández Castaño, recién aterrizado, como quien dice, de su nuevo hogar, ¿no?, de Estados Unidos, y aquí todavía otra vez en casa, ¿no? Sí, desde luego, eran 5 meses ya sin pisar suelo español, y qué mejor que hacerlo aquí en Gerona, en el Open de España. Había ganas, ¿no, Gonzalo, de volver un poco, ¿no? Había ganas, lo primero que hice ayer nada más aterrizar fue irme a un restaurante y pedir un plato de jamón y unas croquetas, eso era lo que más echaba en falta. Eso todavía no ha llegado allí, ¿no? Bien, ¿no? El jamón no, todavía no. No, así sí, pero a precios desproporcionados. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que contento, muy contento de estar aquí, como te digo. Han sido 5 meses, que es increíble cómo pasa el tiempo, ya casi medio año. Y bueno, feliz de estar aquí en el torneo, pues probablemente más importante que hay para nosotros los españoles, después de los medios, ¿no? Yo creo que el Open de España es pues nuestro torneo de referencia, y más este año con el feel de, con este feel tan de jugadores tan importantísimos. Yo creo que va a ser un torneo, pues un magnífico escaparate lo que es el golf nacional a día de hoy. Eso te iba a decir, ¿no, Gonzalo? Que este feel siempre al final os las arregláis, os las arregla el Open de España para que tenga ambiente, ¿no?, y esté bien. Pero lo de este año es cosa curiosa, ¿eh? Sobre todo también por el momento en el que llega mucha gente. Me estoy refiriendo sobre todo a los españoles, ¿no? Sí, no seré yo uno de ellos, pero siempre, pero sí, pero sí, sí. También te metíamos. Pero sí, oye, creo que la Federación está haciendo una fantástica labor desde que cogió las riendas del torneo, pues moverlo por todos los mejores campos de España, y qué mejor sitio que este PGA de Cataluña, ¿no? Yo creo que uno de los mejores campos que tenemos en el territorio nacional, y ya no solo el campo, sino pues que es un sitio en el que apetece venir, ¿no? El tiempo es bueno, hay buenos restaurantes alrededor, tienes la ciudad de Barcelona al lado. Yo creo que es un sitio muy atractivo, ya no solo para nosotros, sino también para los jugadores extranjeros. Y como dices, creo que llegan los españoles en un momento de forma inigualable, ¿no? Con Sergio, pues número 6 o 7 del mundo y haciendo un temporadón. Miguel, que te voy a contar. Álvaro parece que está retomando un poco el rumbo. Cañizares y Larrazábal, que ya han ganado los dos en el circuito europeo. O sea, yo creo que puede ser un Open de España para el recuerdo. Oye, vas a tener tiempo de, porque de momento prácticamente ha venido aquí del tirón, vas a tener tiempo de pasarte por Madrid, saludar, en fin, esas cosas. Sí, pero no lo contéis mucho, que si luego no tiempo para nada. El lunes y martes, si Dios quiere, estaré en Madrid, y bueno, aprovecharé sobre todo para ver a mi familia, ¿no? A ver a mis padres, a mis abuelos, familia política, y bueno, aunque solo sean 2 días, pero bueno, intentar recuperar un poco ese tiempo perdido estos últimos 5 meses. Gonzalo, vienes de pasar el corte en el de Players, de jugar los 4 días, diríamos que un día malo, los otros 3 bastante buenos en las condiciones en las que estaba el campo Sauras. ¿Cómo llegas? ¿Cómo sientes tú que estás jugando? Bueno, pues lamentablemente no llego en mi mejor momento, ¿no? Sí, es verdad que en Sogras pues hice un primer día muy bueno, pero bueno, igualmente luego el segundo día fue lamentable, ¿no? 5 más, como quien dice, pidiendo la hora, haciendo aproximadamente al último para pasar el corte en el número, una auténtica calamidad. Sí, es verdad que el fin de semana pues jugué un poco mejor, y bueno, a pesar de los descalabros del sábado, que hice pues el doble bogey
el doble bogey del 10 y el triple bogey del 14. Bueno, yo creo que hay cosas positivas en quedarse, ¿no? Pero bueno, como te digo, esperaba un poquito más y más aún después del gran comienzo del jueves. Estás aquí, Gonzalo, como abanderado, digamos, del Gol de Madrid, pero la verdad es que hay muy buenas noticias últimamente para el Gol de Madrid, que me imagino que lo habrás visto desde Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Jacobo Pastor, que se metió en la previa, Tony Hortal, que ganó el Challenge. Siempre lo decimos nosotros, ¿no? Pero también está bien que lo diga alguien como tú, ¿no? Que se nota el trabajo que se está haciendo bien, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí se nota el trabajo de la Federación Española y, por supuesto, de las territoriales, ¿no? Prueba de ello, tenemos pues a tres jugadores del equipo de Jóvenes Promesas, pues entre el top ten del Challenge, ¿no? Tenemos a Jordi García Pinto liderando, Antonio Hortal, pues después de esa aparición increíble en Cataluña y después de haber jugado bien en Madeira, que se ha colocado segundo. Pedro Oriol está también ahí metido. O sea, yo creo que las federaciones lo están haciendo bien y que se están dando pasos en el camino adecuado. Ojalá sea el principio, pues eso, de muchas generaciones de golfistas madrileños y españoles, pues en los grandes circuitos, que es de lo que se trata, ¿no? Poner a jugadores en los circuitos de élite y en el top 100 mundial. La tontería final, Gonzalo, danos el nombre de un campeón, anda, que aunque no os guste mucho. Pues yo me voy a mojar y voy a tirar por Sergio García. Yo creo que viene un momento de forma, como he dicho antes, extraordinario. Creo que es un campo que se puede adaptar perfectamente a su tipo de juego, ¿no? En el que estar fino desde el tee es importante y si tengo que apostar por alguien, o sea, si tuviera que poner mi dinero en por alguien, diría que sería Sergio. ¿Y esta noche gazpacho? Esta noche no sé si aún es época de gazpacho, pero vamos, otro jamoncito, otro plato de jamón no me lo va a quitar nadie. Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias y nada, que disfrutes esta semana y que vaya todo bien. Gracias a vosotros. Hasta aquí Tengolf una semana más en el directo, porque ya saben que pueden escuchar el podcast de este programa.